Soy originario del Distrito Federal, llevo arriba de 20 años sobre la escena musical. Soy guitarrista y clinicista, clínicas instruccionales he impartido cosas de tapping, cosas de arpegio, disminuido el sonido neoclásico, técnica de puente flotante, técnica de palanca se llama. Son técnicas poco usuales aquí en México. También he sido coordinador de clínicas instruccionales, he presentado bastantes guitarristas mexicanos, los he mostrado aquí en México. Ya en clínicas instruccionales tanto en Oaxaca, en Pachuca, en varios estados de la ciudad y en varias escuelas musicales de aquí de México. Y como guitarrista, aparte de haber estado ya en varias bandas de música original, principalmente me enfoco a mi música original, música instrumental. Mi principal proyecto es Éxtasis y pues muestro cosas desde rock, mis principales influencias, hasta cosas incluso de bossa nova. Soy creador y productor de Guitar Attack, la cual es una agrupación de varios guitarristas mexicanos, en la cual mostramos a más guitarristas de alto nivel, guitarristas de talento y con buena propuesta musical. Tratamos de crear una cultura musical de mejor nivel, también ser fuente de inspiración para otras personas, otros guitarristas, personas que se quieren meter en esto de la guitarra, del mundo de la guitarra. En Guitar Attack hemos tenido proyectos tan ambiciosos, por ejemplo, el fusionar guitarristas solistas con orquesta sinfónica interpretando clásicos del rock. Para el año del 2010 grabé un video instruccional de la serie Tapping y sus variantes, producido por Guitar Attack. Es un video en tres secciones. Ahorita está disponible en la primera sección, que es Tapping básico. Aborda esta técnica de tapping, a la cual también se le llama tocar el piano en la guitarra. Es el único video de su clase que aborda exactamente esta técnica, y por si fuera poco está en español. Y próximamente tendremos la parte número 2.